Hey, hola gente, los saluda Will. Hoy traeremos algo nuevo para nuestra sección de reviews o más bien de impresiones con una moto que está dando de acá hablar en las calles. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo vemos en el título, hoy estamos hablando de esta señorita, la nueva versión de la AKT CR4-125. Vamos a tratarlo de dos maneras, que son la diferencia en el nuevo modelo con la que ya teníamos y las impresiones que me ha dado la moto como tal, teniendo presente que ya he tenido la toma de contacto y he manejado el modelito anterior. Bueno, primero las diferencias. Las características para señalar entre el modelo nuevo y el anterior se puede decir que son pocas. Primero, el sillín también cambiaron un poco el diseño, ahora es un poco más tipo deportivo, casi dos plazas, sin embargo sigue siendo igual de rígido al original. Además, también este modelo ya incluye el guardabarro tipo monobrazo, que en esta moto le vino bastante bien, ya que el guardabarro que traía el modelo antiguo no es que ayudara mucho para la lluvia. Y por último, y el aspecto más importante, es el Unishock, que en esta moto le vino súper bien, ya que le dio mayor estabilidad y permitió que bajaran un poco las vibraciones, el cual era uno de los problemas principales en el modelo antiguo. En cuanto a las impresiones que me ha dejado, como siempre recordemos que en nuestras reviews no vamos a hablar de la ficha técnica, lo que sí hay que mencionar es que el motor y su desempeño es exactamente igual de confiable que el de la NKD 125 e incluso aquí tenemos las dos fichas técnicas y podemos notar que las especificaciones son las mismas a excepción de la capacidad del tanque, que en cuyo caso en papel dice que la CR4 trae más capacidad, aunque tampoco es que sea la locura, pero lo que sí sé es que ambas son full económicas en cuanto a consumo. Y en cuanto al diseño, me parece muy simpática, en lo personal me encanta el carenaje del tanque, el hecho que las direccionales estén ahí así como en la CR5 200 2020 y sean en tipo LED, además de las luces de día que le da un toque coqueto. Las vibraciones. Viniendo a alguien que tiene un Apache, les comento que esta moto no se queda muy atrás. Como decía, la CR4 o la NKD 125 tienen un muy buen motor que a mi parecer para su cilindraje tiene un muy buen torque. El problema es que cuando entran en revoluciones considerables la moto se va de fiesta y empieza con la rumbadera. Yendo como piloto se hace notar y en el caso de ir de pasajero es hasta molesto. No he hecho rutas considerables, sin embargo otras personas me han comentado que al ir de pasajero te llegan los pies con piquiña, digámoslo de alguna manera, y eso ni a mí me ha pasado con la Apache, o al menos no que me hayan dicho. Me han comentado que en la modelo nuevo el Unishock ayudó bastante a eso. Llantas. Este es un apartado que la verdad estoy casi que resignado, porque el distribuidor de esta moto con todas sus líneas se empeñan en colocar llantas de mala calidad. La llanta que este modelo trae son malas en cuanto al agarre y el tiempo que demora en calentarse. Sin embargo, se puede decir que son buenas en cuanto a duración, lo mismo de siempre, primero se acaba la moto antes que las llantas. No estoy seguro, pero creo que las que trae de fábrica no son sellomáticas, es decir, que traen neumático o lo que le dicen algunas veces la manguera por dentro, ahí sí que eso podría presentar un problema. El tamaño de los rines y en especial la tijera de la Unishock da la oportunidad que si lo deseas le puedes colocar unas llantas más anchas. Por último, la iluminación. En este apartado, así como las llantas, creo que es otra batalla perdida. Como lo decía antes, me parece un buen diseño que hayan utilizado LEDs en los carenajes y los direccionales, así como en el stop trasero, pero ¿qué les cuesta también colocarlo en la luz principal? O sea, si es por eficiencia en lo eléctrico, está comprobado que los LEDs consumen menos que la luz amarilla. Y si es porque encandilan al conductor que venga de frente, igual pueden poner de baja potencia como lo hacen las otras empresas que sí utilizan los LEDs de fábrica, así que no veo cuál es el empeño en seguir utilizando el bombillo amarillo, que está más que obsoleto. En cuanto al modelo nuevo, me han comentado que la luz viene con encendido por ignición, es decir, que uno solamente cambia las altas o luces medias, e incluso que ya trae las estacionarias. No estoy muy seguro, así que si eres propietario de un modelo nuevo, déjalo en los comentarios y confirma. Ahora, si me preguntas, bueno Will, ¿recomendarías la CR4 125 modelo nuevo? Mi respuesta sería que depende para tu uso. Considero que si es para vehículo personal, es decir, ir a la universidad, al trabajo, salir por ahí, es una excelente opción y es económica, y obviamente el Unishock le da un plus muy importante. Sin embargo, si no solamente la utilizarás para eso, sino también como moto de trabajo, te podría recomendar más la NKD 125. Como les decía antes, las especificaciones técnicas son casi las mismas, además de que los repuestos de NKD son supremamente económicos. Y las diferencias más notables es que la NKD no trae el tablero híbrido y no te muestra la cantidad de gasolina que tienes, entonces el problema es que si te confías puedes pasar trabajo. En cuanto a precios, basada en la página del distribuidor, como podemos ver, la diferencia entre una moto y la otra son solamente 800 mil pesos colombianos, pero a favor de la NKD, la versión de referencia trae más accesorios, como
como son las llantas Michelin o Metzeler y mejor tapicería, entre otros, así que estarías adquiriendo una moto un poco más exclusiva. Y bueno gente, esa sería mi opinión de la nueva CR4, si tienes alguna duda o sugerencia no olvides dejarla en los comentarios. Si el video te ha gustado no olvides reportarte con tu like y compártelo con ese amigo que está interesado en comprarla. Un saludo, no olvides quedarte en casa y nos vemos en un próximo vlog. Hasta pronto.